mis seguidores y a los que no me conocen, soy Julius Top. El día de hoy vamos a preparar un delicioso salchimote y por supuesto con receta peruana. Venga hombre, acompáñame en este vídeo. Los ingredientes que vamos a utilizar para preparar nuestro delicioso salchimote son los siguientes: 500 gramos de maíz precocido. Si deseas, puedes remojar la noche anterior. Media pechuga de pollo. 120 gramos de hígados de pollo, mollejas y corazones. Media cebolla blanca. 2 dientes de ajo molido. 2 cucharaditas de ají panca. 1 cucharada de orégano, comino, sal y pimienta al gusto, aceite vegetal y 1 cucharadita de sillao. Tenemos todos los ingredientes. Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer es colocar una cantidad considerable de aceite para hacer nuestro aderezo. Y una vez que esté completamente caliente, recién agregamos la cebolla y el ajo molido. Bien, vamos a revisar el aceite. Y sí, ya está caliente. Entonces vamos a empezar a agregar la cebolla. Lo movemos así. Asimismo agregamos el ajo molido. Lo integramos muy bien con la cebolla para que se dore muy bien. Lo recomendable hacer este aderezo es a fuego medio para que no se nos queme y así también para que no se absorba todo el aceite. Lo vamos a dejar ahí por 1 minuto para que se termine de dorar muy bien la cebolla con el ajo. Seguimos con nuestro aderezo y sí, vamos a revisar. Podemos ver que ya ha dorado el ajo y la cebolla. Bien, entonces vamos a agregar el comino, la pimienta negra molida, la sal y el ají panca. Comino, pimienta negra molida, una pizca de sal. Vamos a ir probando conforme vayamos avanzando. Y 2 cucharaditas de ají panca. Lo integramos muy bien. Bien, una vez ahí empezamos a agregar el pollo, la media pechuga de pollo, mollejas, corazones e hígados de pollo. lo movemos todo muy bien así. Madre mía, qué aroma más delicioso, ¿eh? Además, agregamos un chorrito de sillao. Lo mezclamos todo muy bien así. Y asimismo agregamos un chorrito de agua. Ahí me vale. Bien, esto lo dejamos por 2 minutos para que el pollo tome todo el sabor del aderezo. Y regresamos. Bien, ya han pasado los 2 minutos, regresamos con nuestro aderezo. ¿Y cuál es el tip o el consejo del por qué le pongo los 2 minutos el pollo con la menudencia y todo lo demás? Es para que el pollo pues tome todo el sabor del aderezo, en especial del ají panca. Bien, una vez ahí vamos a agregar recién el agua. Ahí está bien. Asimismo, vamos a corregir la sal. Vamos a agregarle una pizca más de sal. Bien, ahí me vale. Ya lo tenemos. Y esto lo vamos a dejar aproximadamente por 20 minutos para que el pollo se cocine muy bien. Ya han pasado los 20 minutos y vamos a revisar el pollo. Pues sí, está muy bien. Madre mía, qué aroma más delicioso, ¿eh? El salchimote es un plato de carretilla. Es muy fácil de prepararlo, pero muy económico y delicioso. Así que tienes que prepararlo sí o sí. Bien, seguimos. Una vez ahí vamos a agregar el maíz mote precocido. Decirles también, en el caso de que hayan remojado el maíz mote la noche anterior, tienen que hacerlo cocer por separado. Y el tip que les puedo dar es que no le coloquen sal, porque si no va a demorar en cocer. Agregamos el maíz mote previamente lavado. Lo movemos muy bien así. Y mira qué pinta. Como les dije al inicio del vídeo, el maíz mote es precocido. Entonces lo vamos a dejar para que se termine de cocer por 10 minutos. Pasados los 10 minutos vamos a revisar el maíz mote. Madre mía, qué aroma más delicioso. Joder. Pues sí, está cocido el maíz. Por último, vamos a sellar nuestro plato con orégano. Pero el tips que les voy a dar con el orégano es lo siguiente, que hay que frotar con las palmas de las manos de esta manera. Y apagamos la cocina. Lo tapamos y lo dejamos reposar por 2 minutos para luego presentar nuestro delicioso plato de salchimote. Así me quedó el delicioso salchimote. Fijaos, qué buena pinta, cómo se ha hecho el maíz mote, la menudencia, el pollo que está bien cocido. Y como todo salchimote, pues tiene que tener un poquito de caldo. El orégano que le da muchísimo sabor a nuestro plato. Vamos, que esto está brutal. Lo podéis acompañar también con encurtido y una porción de arroz blanco, que es opcional. Un delicioso salchimote al paso. Espero os haya gustado esta receta de cómo preparar un delicioso salchimote con receta peruana. Si te gustó el vídeo, no olvides de suscribirte y de darle like.